Me encanta ver fotos antiguas y cuando las comparo con las de hoy percibo una pequeña o una gran diferencia. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos posaban serios, adustos, rígidos. Y hoy día cuando todo el mundo posa en una foto... Se ríe, sonríe, hace gracias, hace gestos. Aunque parezca un detalle insignificante, en realidad está reflejando algo más profundo. Algo que en el pasado era privativo, era típico desde los adolescentes. Hoy día se ha convertido en algo normal en los adultos. Bien, estaba comentando sobre la diferencia que hay entre las fotos de nuestros antepasados y las fotos de ahora. Mientras que ellos posaban serios, ahora todo el mundo hace gracias, todo el mundo posa así, ¿no es verdad? Todo el mundo hace una gracia, se ríe, sonríe, ¿no? Y comentaba que esto está reflejando algo uh, que en el fondo eh, es importante. ...que en el fondo, aunque parezca insignificante, está reflejando un cambio sustancial en la mentalidad. Que lo que era privativo de los jóvenes, de los niños, ahora ya se ha extendido en los adultos. Comentaba también que, según eh, Milán Kundera, la risa es un espasmo, algo que no controlamos. Pero no soy el único que se ha percatado de esta diferencia. El escritor Stefan Zweig, hablando de la vina de su juventud... Decía que cualquier persona joven entonces que quería tener éxito en la vida tenía que hacer lo posible para aparentar más edad. Es decir, que si era muy joven se ponía gafas aunque no las necesitase. O intentaba andar un poco encorvado para parecer más mayor. ¿Se imaginan ahora que tuviésemos que pintarnos unas canas o que le dijésemos al maquillador, póngame unas arrugas artificiales porque necesito parecer un poquito más mayor? No, al contrario. Hoy día todo el mundo intenta parecer más joven. Si uno tiene 50 intenta aparentar 40. Si tiene 60 pues quizás quizás 49 o 50. Pero lo importante no es eso. Lo importante no es que la gente intente aparentar juventud física. Lo importante no es que se recurra en exceso a la cirugía estética, a los implantes capilares, etcétera. Lo importante y fundamental es que hoy día no son los jóvenes los que intentan imitar la conducta de los adultos, sino que es justamente al contrario, son los adultos los que intentamos imitar la conducta de los jóvenes, de tal manera que esas características de la infancia, esas características de la adolescencia, se mantienen hasta edades muy avanzadas. ¿Y esto por qué es? Pues porque parece que no nos damos cuenta, pero por primera vez en la historia, la juventud se ha convertido en un objeto de culto, en un icono, se ha convertido en un icono de adoración. Qué grande ser joven, qué mérito tiene ser joven. Pero puede tener mérito ser joven cuando todo el mundo lo logra. Algo que todo el mundo logra tiene mérito realmente. Quizás lo que tiene mérito es llegar a una edad más avanzada. Pero esto hace, evidentemente, que las características que la gente cada vez, o que las características de... Los jóvenes, o que la gente más mayor conserve esas características de los, de, los, uh, de los jóvenes. Y esto parece que no, pero acaba siendo un problema. ¿Por qué? Porque muchos autores consideran que la sociedad occidental ha sufrido un proceso de infantilización. Naturalmente que no todo el mundo, naturalmente que no todos los países por igual, pero esas cualidades, esas características de los jóvenes, comienzan a dominar sobre las de los adultos. La impulsividad comienza a dominar sobre la reflexión. Los derechos. Estamos todos hablando de derechos. Se nos llena la boca hablando de derechos. Pero ¿quién habla de deberes? No puede haber derechos sin deberes. Pero claro, los deberes son cargas, son obligaciones que realmente cuando uno es adulto tiene que asumir. Uh, no solamente esto, sino que si queremos conseguir algo, bueno, en lugar de esforzarnos, en lugar del de mérito, el esfuerzo, a veces recurrimos al pataleo, a la protesta, a la reivindicación, que nos lo den porque tenemos derecho. Y entonces, entonces, se va convirtiendo la cultura de el pensamiento se va convirtiendo en una cultura de la satisfacción inmediata y todo tiende a simplificarse. Los libros se convierten en WhatsApps o la gente no lee el libro sino que lee el tweet que han puesto sobre el libro. Cada vez más personas mayores se dedican a jugar en la consola o en el computador. La cultura se va convirtiendo en entretenimiento. Y que y por no hablar de la política, la política cada vez es más simple, más sencilla. ¿Cómo son nuestros políticos? Pues en lugar de darnos argumentos, en lugar de darnos uh, razones de peso, simplemente lo que hacen es preferir eslóganes puros y sencillos. Para un público muy envejecido en edad, pero cada vez más rejuvenecido en mentalidad, para un público que cada vez uh, exige más de la vida, pero quizás cada vez comprende menos el mundo que nos rodea. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues hay varias, hay varias. En primer lugar, aparece algo que se da mucho en los niños, que son los miedos. Los niños tienen miedo por la noche, tienen miedo de las películas. Vivimos en un mundo de miedos. Nunca el mundo fue tan seguro como ahora, pero nunca la gente vivió tan aterrada. Tenemos miedo de todo. El móvil, el teléfono móvil puede provocar cáncer, cuidado con las ondas. La comida, tengan cuidado con lo que comen, que es muy peligroso, que es peligrosísimo. Todo, todo. Si vamos al parque, el señor que está ahí sentado seguramente es un violador, es un es un pederasta o es un asesino, no, hay que tener cuidado con todo el mundo. Esos miedos se van generalizando. Naturalmente que por eso tienen tanto éxito las ideologías del apocalipsis. Es decir, uh, esas ideologías milenaristas que nos vienen a decir que mañana o pasado mañana la temperatura subirá y nos quemaremos o nos helaremos o nos ahogaremos o nos quedaremos sin alimentos o nos quedaremos sin energía o cualquier otra cosa. Pero vivimos en un mundo de miedos la mayor parte de las veces infundados. No solamente ocurre esto, sino que se genera también lo que llamamos la cultura del narcisismo. Es decir, las características de narciso, aquel joven griego que se enamoró de su propia imagen, cada vez están más extendidas. No todo el mundo es narcisista, pero cada vez hay más gente que cree realmente que es especial, que se cree superior a los demás y sobre todo el narcisista le falta empatía con los demás solamente se rodea de gente que le adula no de gente que le critica y y esto es lo fundamental el narcisista no suele asumir su propia responsabilidad y ahí está ahí está el fondo de toda la cuestión el fondo de la infantilización en una merma de la responsabilidad individual hay muchos mecanismos actuales por los cuales todos, algunos más, otros menos, intentamos eludir nuestra responsabilidad y traspasarla a otras personas o a otras cosas. Hay quien dice que esto puede deberse a, el inmenso, a la inmensa expansión del Estado y la administración. Una administración paternalista que los políticos prometen que no resolverán todos los problemas. Entonces, nosotros, bueno, pues si nos lo resuelven, pedimos que nos lo resuelvan. Y si no nos resuelven, protestamos, pataleamos, adoptamos a los políticos, a los gobernantes, como si fuesen nuestros padres, cuando no los reyes magos. Y pedimos. Bien, pero no me quería centrar en una cuestión tan política como en algo que me parece menos conocido pero más esencial. Y es lo que llamamos la cultura terapéutica. La cultura terapéutica es algo que se entiende mucho mejor con un ejemplo. ¿Qué diferencia hay de hoy con el pasado? Antiguamente, hace años, cuando un niño no estudiaba, suspendía en el colegio, iba mal, se decía es un pago, es un holgazán o no vale para estudiar. Pero ¿y qué se dice? No, en realidad lo que tiene es un déficit de atención, lo que tiene es dilexia o lo que tiene es algún trastorno del de espectro. Autista, en realidad está traspasando la responsabilidad, ya no es responsabilidad del niño, ahora es de una enfermedad, ojo, los adultos también, no, los adultos también, no vamos nosotros a excusarnos de eso, no, que no puedo cumplir mi responsabilidad, es que estoy deprimido, como tengo depresión, no es mi culpa, es de una enfermedad, es de la depresión. Eh, o oh, tengo ansiedad, etcétera. La cultura terapéutica es la idea de que los sujetos somos muy vulnerables, ante todo. No somos capaces de gestionar las vivencias que nuestros antepasados en la vida cotidiana gestionaban y llevaban a cabo de una forma normal y común. Es decir, que cualquier cosa crea trauma y un trauma además para siempre. Y no solamente un trauma, sino que además es un problema que debe tratarse por un especialista. Es decir, que las personas no son capaces, tienen que ir a un especialista. Es decir, que si a ustedes no les gusta mi conferencia y yo lo noto, me causaría un trauma para siempre y tendría que tratarme, tendría que hacer terapia. Pues no, 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 no es así, por lo mucho que lo diga la cultura terapéutica. Además, la cultura terapéutica viene a sostener que... Solamente son los especialistas los que pueden resolver los problemas. Ni los padres, ni los abuelos, como hacían antiguamente. Y por tanto, los padres, los abuelos, etcétera, han desaparecido como referentes. Ya mmm, tenemos que eh, buscar terapia en especialistas. Y hay otra cuestión también importante de la cultura. Es decir, que en la cultura terapéutica es una manera de eludir responsabilidades. Como la infancia es tan importante y los traumas duran para siempre, hay otra forma de eludir la responsabilidad, que es Bueno, yo soy así porque la culpa la tengo mis padres en la infancia, me educaron mal, ¿no es verdad? Es decir, es una forma de eludir la responsabilidad. Otra cuestión también importante de la cultura terapéutica es el concepto de autoestima. La búsqueda de la autoestima. La idea de que los sujetos para tener éxito necesitan elevar su autoestima. Y esto es una ruptura. Es una ruptura radical con el pasado. Nuestros antepasados no buscaban la autoestima. No. La autoestima era un subproducto. Les venía el mérito, el esfuerzo, el logro, creaba la autoestima. Y venía directamente. Y hoy se piensa erróneamente que para tener éxito hace falta autoestima y por tanto se están buscando todo tipo de atajos para encontrarla. Bueno, hay inmensidad de libros, pero es un error. No es la autoestima la que conduce al éxito, al contrario, es el éxito el que proporciona la autoestima. Y por tanto, y por tanto, este tipo de de actitud, este tipo de idea de que hace falta la autoestima, lleva a los padres a proteger a los niños, a hacer que tuviesen la mayor autoestima posible. ¿Cómo? Bueno, diciéndoles que eran especiales, diciéndoles que les daban todos los caprichos, que les permitían todo, que vamos a protegerlos de cualquier problema. Claro, eso en lugar de conducir la autoestima condujo directamente al narcisismo, a una de las... De las, um, de las facetas de la infantilización. ¿Cómo podemos combatir la infantilización? En primer lugar, recuperando nuestra iniciativa y responsabilidad individual. Es decir, siendo autónomos en nuestras decisiones, no dependiendo de los demás. En segundo lugar, siendo conscientes de que la autoestima no hay que buscarla, que la autoestima viene después de el esfuerzo y el trabajo bien hecho y, la y el recto comportamiento y por último y por último teniendo en cuenta y sabiendo que en realidad las, este tipo de, de experiencias en la vida eh, desagradables eh, el dolor el sufrimiento son experiencias normales que hay que pasar que no crean traumas irreversibles, sino que debemos utilizarlas para mejorar, para ser mejores cada día. Muchas gracias.